This is Bohemia, our buddy boat for the past 3 months. Today we want to present to you their co-captain, Agustina. She is a nomadic artist and has inspired us with her work and her ideas, and we believe they are worth sharing. So here is an artist on a sailboat. Hola, soy Agustina. Soy artista plástica e ilustradora. Estudié Bellas Artes en Buenos Aires y en paralelo siempre fui tomando clases particulares de pintura. A lo largo de los años, mis cuadros empezaron a ser más figurativos, con líneas negras, colores bien definidos, y para ello el acrílico me funcionaba perfecto por su secado. Cuando decidimos venir a vivir al barco, tenía muy en claro que tenía que buscar otra forma de expresión artística, otro medio para poder expresarme. Y así fue como surgieron mis primeras ilustraciones digitales. Fue entonces que decidí crear un libro de ilustraciones infantiles. Ese pensamiento fue el que me llevó a la acción. Y empecé a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que le quiero contar al mundo y qué es lo que me quería contar a mí misma? El arte, para mí, es una forma de contar tus sentimientos, de contar a través de un lenguaje diferente aquello que quieres transmitir. Es como escribir, pero a través de las formas. Cuando vinimos al barco, un mundo completamente nuevo se presentaba ante mis ojos. Un mundo con nuevos colores, animales, sonidos, olores, noches estrelladas, pero sobre todo, nuevos sentimientos que necesitaba expresarlos. Viajar y vivir en un velero para mí no es solo viajar hacia afuera, sino también es estar viajando hacia adentro. Es un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados a vivir y que se necesita mucho coraje. Me considero una persona espiritual, muy sentimental y sensible, y vivir en el barco me ayudó a meditar todos los días. Y cuando decidí qué quería contar, simplemente me enfoqué en lo que veo afuera y en lo que veo adentro. El libro, por el momento, tiene dos partes. La primera son animales de la tierra que se enfrentan con valentía al cruce de los océanos, y es así como me sentí al principio. Recuerdo que me repetía a mí misma mensajes positivos como "vos podés hacerlo". Y la segunda parte son los animales del agua que me transmiten calma, que están en un universo completamente diferente, y es ahí donde me sumerjo a las meditaciones. Para ayudarnos a seguir viajando, te compartimos nuestras experiencias en YouTube y también tengo una tienda online en Etsy Shop donde pueden encontrar todas las ilustraciones para que puedan imprimir en sus casas o también como fondo de pantalla para el celular. Lo que quiero transmitir a través de estas ilustraciones es un recordatorio que a través de las frases de mensajes positivos podemos ir más allá, que podemos superar cualquier obstáculo que haya, que podemos hacerlo, y que a través de una ilustración expresada de una forma infantil, te recuerde aquel niño interior que tenemos todos y que siempre necesitamos conectar con él para vivir una vida más alegre y lejos de las preocupaciones, porque al fin y al cabo todo pasa, y solo vinimos a esta vida para disfrutarla y hacer aquello que nos gusta, que nos mueve el alma y que nos haga latir el corazón.